relatively pleasant, not much in the way of clouds, temperature of 9 degrees Celsius, and a relatively light easterly breeze. So on behalf of all the crew, I'd like to thank you again for flying us today. I do appreciate it. Bueno, me he puesto mala de la garganta, como no. Me he hecho pruebas ya, test de antígenos, PCR, bueno, sale negativo todo, pero bueno, estoy aquí muy por el... Perdón, bueno, no es donde mis padres tienen la casa exactamente, pero es muy bonito y aquí tenemos familia, ahora vamos a visitar. No estoy segura de si se va esto a notar con la cámara. Noto mi carita roja y picojosa por aquí, y es que es uno de los efectos que tengo del tratamiento de la esclerosis múltiple, que como efecto secundario, que es uno de los efectos secundarios que como que se tiene al principio de empezar a tomar el tratamiento, pero que luego con el tiempo se va yendo, y es algo que se llama rubefacción. Después de comer, sobre todo, se me empieza a poner la cara roja. Bueno, no es un rojo hipertomate, noto que está como caliente y pica. Yo llevo con este tratamiento desde el 2016, entonces imaginad. Florecillas, ¿cómo habéis estado por ahí? Estoy encantada de que estéis por aquí. Bienvenidas al canal si acabas de llegar, y si ya venías por aquí de antes, pues estoy más que feliz de teneros siempre por aquí viendo mis vídeos. Han pasado muchas cositas mientras, en este tiempo largo en el que no he estado subiendo vídeo, bueno, ya supongo que lo habré hecho, es que estoy teniendo una cantidad de problemas para editar los clips. No reconoce los programas, o sea, los MP4 no sé por qué, ni el Premiere ni el DaVinci, entonces estoy intentando hacer una reconversión de formato de todos los clips, pero es como 2 meses de clips. No os quiero enrollar mucho con estas cosas, pero bueno, echaba mucho de menos de volver por aquí. Esta es la primera vez que me pongo a grabar
de así a cámara, mirando a cámara, en unos 2 meses, sí, más o menos por ahí. Fui a España, como supongo que ya habréis visto, es que tengo que editarlo todavía. Fui a España, he estado celebrando además mi cumpleaños, que hacía como 4 o 5 años que no celebraba mi cumpleaños con mi familia. Entonces muy, muy feliz por ahí, pero bueno, lo que tenía planteado para el viaje, o lo que teníamos planteado Bernard y yo, junto pues con amigos, con familia, al final no pudo ser, porque efectivamente nos contagiamos de COVID. Entonces bueno, ya perdí la voz, aparte de perder la voz, tuve un cansancio muy muy grande, una tos también que sea o estuvo perdurando en el tiempo durante bastante tiempo, me costó como expulsar ese síntoma también un montón. Así como novedad, he estado trabajando en mi newsletter. Yo sé que hay gente que le pone nombres especiales o así, yo la verdad es que no he pensado o no me ha resonado nada en concreto, entonces bueno, lo voy a dejar ahí como newsletter. Si no sabes lo que es una publicación que en mi caso, de manera mensual, voy a estar enviándoos al correo electrónico. Para poder suscribirte a ello, te dejo el link abajo, aquí en la cajita de descripción. En esta newsletter quiero compartir cosas que no voy a estar compartiendo tanto por los vídeos o por a lo mejor las redes sociales. Voy a estar poniendo por ahí cómo van a ser los vídeos y cuáles van a ser los vídeos del mes, también cositas que he estado disfrutando. Va a haber cositas gratuitas también, que por ejemplo en el mail de welcome, el mail de bienvenida que vais a poder recibir, os podréis descargar una página de colorear que estuve también dibujándola y haciéndola, y la verdad es que yo creo que ha quedado chula. Entonces por esta publicación también voy a estar contando un montón de novedades, descuentos exclusivos de la tienda y productos de la tienda que van a aparecer solo para la gente de la newsletter, así como más exclusivo y privado. Así que bueno, por ahí ya veréis todo lo que se va viniendo. Entonces estaría muy feliz y muy contenta si os queréis suscribir. Ya os digo, os dejo el link abajo. Cuando os llegue el mail lo encontraréis en inglés, pero que sepáis que aquí en esta primera parte, si eres de habla hispana, hisparana, pone, te lo puedes creer, pincha aquí. Entonces si pincháis aquí, eso para la gente que no habláis inglés y habláis en español, pues por aquí está todo exactamente igual, pero en español. Normalmente el agua entra por todas las partes, pero también porque la parte de la tierra, en este lecho tan, tan poblado, pues teníamos que regarlo. Thank you.
Pasa una cosa cuando tienes una tienda online o cuando vendes cosas así en mercadillos y tal, que es tener materiales al día. Vale, que no os pase como a mí, que vas gastando y de repente te das cuenta que para lo próximo que tengas, ya sean de pedidos de la tienda. Madre mía. Bueno, están anidando las gaviotas otra vez en el tejado. Entonces, que no os pase que vas gastando y lo tienes en realidad en mente de, uf, tengo que hacer pedido, tengo que mirar, tengo que comprobar. Y al final te metes en el bucle del día a día y no lo haces. Así que tened eso muy en cuenta. Siempre hay que tener materiales de este tipo de sobra. No vaya a ser de que pedidos luego puedan llegar tarde porque no tenías sobres ya o porque X cosa. Bueno, me voy a callar ya porque a lo mejor estoy molestando a la señora Gaviota. A ver, florecillas, me voy a poner ahora a pintar la página esta porque acabo de terminar la parte en la que os hablo del packaging y de tener los materiales al día para que no os quedéis sin ellos y pueda haber por ahí problemas a la hora de llevar vuestro business. Entonces, bueno, a lo que venía es a esto. Hace poco, como también una de las cosas de las que me quedé sin nada, nada, fue de estas tarjetas de visita. No sé si por ahí vosotras y vosotros las seguís usando. A mí me valen porque yo las incluyo dentro de cada paquete o de cada pedido que tengo de la tienda y luego aparte me valen mucho y muy bien porque de verdad que la gente te las pide y es aquí en los mercadillos, incluso cuando conozco a lo mejor gente por ahí, yo que sé, de amigos que te presentan. También a veces te piden, pues eso, el poder seguirte en redes sociales. Y sí que es cierto que como en mi caso, mi nombre a lo mejor es como algo muy latino y tiene como, pues eso, no se sabe cómo aquí la gente le es difícil el poder escribirlo correctamente. Entonces pensé en ponerle por detrás este tipo de QRs donde solo se escanea con el móvil y ya está. Entonces, me pasa mucho que los mercadillos de aquí de artesanía y así, es que muchísima, pero muchísima gente se lleva estas tarjetas y te sigue en el momento. También es una buena opción también si quieres subir de seguidores, porque hay mucha, mucha gente que por ahí te sigue, aparte de si te compra o no te compra, independientemente de eso. Así que os quería decir que eso, que hice pedido, mirad ya cómo va. Esto fue hace nada y bueno, la marca o la compañía, la empresa que es Overnight Prints. La verdad es que trabajan bastante bien, creo que solo operan aquí dentro de UK, es una marca, es una compañía de aquí. Pero bueno, a lo mejor si me estás viendo y vives en Inglaterra o vives dentro de la Gran Bretaña, pues que sepas que es una muy buena empresa, trabajan rápido, trabajan bien. Luego también, a ver, supongo que todas las compañías lo tienen, pero luego te pueden hacer también una revisión de las tarjetas cuando estás haciendo el diseño antes de finalizar el pedido para ver que todo esté bien, bien, bien. Así que bueno, pues quería solo enseñaros que, a ver, este dibujo seguro que ya lo conocéis, pero que tengáis en cuenta que a la hora de poner en vuestros paquetes o de a lo mejor llevar siempre una de estas tarjetas encima, porque nunca se sabe quién te puede preguntar y también nunca se sabe por dónde se pueden dejar. También estas tarjetas a veces las dejo por ahí en bibliotecas o a eventos donde voy, porque nunca se sabe por dónde puede sonar la flauta. Así que bueno, ya está aquí. Ya me quedan otra vez pocas, pero no va a volver a pasar de que me quedo otra vez sin nada y en braguillas. Thank you.
Vale, mirad, he estado haciendo pruebas con estas nuevos o con este nuevo bloc de notas de las fresitas. Tengo que ajustar, y creo que esto ya va a ser la buena, ajustar el largo de cada parte, de la parte de arriba y la parte de abajo, para que a la hora de hacer el corte queden perfectamente alineados y me evite yo posibles cortes futuros y como al final tener que dedicarle más tiempo. Este formato ya os digo que me gusta un montón. Tengo por aquí estos que son en formato más cuadradito, que tengo por aquí un montón también para cortar, así que todo preparándome para el market que tengo el día 7 y el día 8 en Easton, en un barrio de aquí de Bristol. Mira a ver. Y bueno, florecillas, muchísimas gracias por estar ahí y ver este vlog. Ya se van a venir vídeos mucho más seguido. También te vuelvo a recordar que si te quieres suscribir a mi newsletter lo puedes hacer aquí abajo. También si quieres compartir este vídeo lo puedes hacer por redes sociales. Dale por ahí un me gusta o un like, como lo quieras llamar, porque siempre ayuda mucho, mucho a que siga creciendo el canal. Y bueno, no mucho más. Espero que tengáis una semana muy, muy buena y pues no mucho más. Chao, chao.